¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Eduardo Colazo. Ponemos primera en una nueva edición de Calle Boxe, edición especial del Dakar Argentina-Chile 2009, como ya lo hemos hecho durante todo este mes de enero. Se terminó el Dakar. Que nada mejor que escuchar los conceptos del catalán Marc Coma, quien fue el ganador dentro de las dos ruedas en un trabajo brillante, magnífico, que ya se empezaría a adjudicar desde la primera etapa en estas 14 pruebas especiales en 14 días bárbaros. Marc Coma, Calle de Boxes, Dakar, Argentina, Chile. La suerte está en todos lados. Jugá a las cuatro cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. Parabrisas Berra, cristales para el automotor, nacionales e importados. 25 años al servicio en Villa Carlos Paz. Trabajos especiales, Blindex, Pilkington, Fabicur. Parabrisas Berra, en Curuzú Cuatiá 180, a dos cuadras del Cucú. Rider Motos es en Villa Carlos Paz, único agente representante oficial de motos Gilera, Guerrero, Mondial Kawasaki, Brava y Maverick. Un año de garantía, línea completa de repuestos y accesorios, servicio técnico especializado. Rider Motos en Uruguay 61 y sucursal de Libertad 558. Bueno, 220 kilómetros de especial con muy poca navegación, mucho pilotaje. Como bien habían dicho, pues había partes similares a parte del mundo de World Rally Car. Y bueno, una pista que patinaba bastante. En algunos momentos había algo de barro, pero tampoco lo ha dificultado mucho. Y bueno, siempre intentar coger un ritmo que fuese cómodo, dejando un poco de margen, sabiendo que, bueno, que era el penúltimo día y que falta menos para el final, ¿no? No, entonces, bueno, pues dejando este margen, hemos ido bien toda la etapa y sin coger riesgos, intentando llegar al final. Con Mus, los últimos, aparte de los tres o cuatro primeros días, venimos utilizando Mus y, bueno, la verdad es que está, de momento está funcionando muy bien y no hemos tenido problemas de este tipo. Bueno, este Dakar es un poco distinto a lo que estábamos habituados, que el Lago Rosa eran 15 kilómetros y eso sí que era prácticamente un paseo, ¿no? Digamos. Uh-huh. Aquí mañana nos esperan 220 kilómetros especial, son muchos kilómetros todavía y bueno,
sí que te diré que si no pasa nada muy grave, pues lo tenemos muy bien, ¿no? Lo que pasa que 200 kilómetros son muchos también. Bueno, lo que pasó hace 2 años está ahí, lo analizamos, intentamos aprender de los errores y demás, y poco más sirve acordarte, ¿no? O sea, en su momento ya nos acordamos y ahora pasar página y aquí estamos, ¿no? Sin, lo que he dicho desde el primer momento, sin miedo a afrontar un nuevo reto y aquí estamos, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Yo creo que lo bueno es seguir como hasta ahora, con nuestro ritmo, a nuestra carrera, y a partir de aquí, si tiene que pasar algo, pues igual pasa, ¿no? Pero esperemos que no tocamos madera. Pero bueno, o sea, es lo que hay, ¿no? Porque cada etapa ha tenido su complicación. Entonces, bueno, siempre vas intentando buscar el ritmo bueno, pero a veces se te complica de navegación, o a veces pues tienes algún problema mecánico. Por lo tanto, esto de ir guardando no hemos intentado dejar un margen, pero poco, ¿no? Porque la carrera estaba muy complicada, desde cada día pasaban cosas y bueno, la verdad es que de guardarnos nos hemos guardado. Sí, bastante menos navegación, pero bueno, supongo que se adapta a las condiciones que hay, ¿no? Del terreno, ¿no? Por lo tanto, pues sí, intentar hacer nuestro trabajo, todavía nos falta mañana y bueno, intentar que no pase nada, ¿no?